Bueno, cuando Gastón creía que el calor se había retirado por completo, este regresa nuevamente a nuestra ciudad. Así es, Luisa, compañero Gastón, ¿cuánto va a continuar este calor para los próximos días? Va a continuar inclusive hasta el día sábado, domingo, con temperaturas sorprendentemente por encima de los 90 grados, para tu felicidad, Juan Carlos. Qué bueno. Pero antes de eso, primero pasemos a analizar las condiciones sobre nuestra región, donde las temperaturas actualmente en los 85 grados, cielos mayormente soleados, y a lo largo de toda esta jornada hemos estado disfrutando de un panorama excepcional sobre nuestra ciudad, panorama que va a continuar para los próximos días con un mismo patrón meteorológico, así que por suerte vamos a tener buenas condiciones para los próximos días. La banda estacionaria que ayer había estado influenciando nuestra área de pronóstico rápidamente comienza a desplazarse hacia el sector del noroeste y a medida que se aleja se lleva todo ese sistema de tormenta hacia esa región, por lo que hoy hemos contado con una alta presión que continúa fomentando condiciones mayormente secas y a pesar de que a través de todo nuestro estado el aire seco ha estado dominando, también hemos visto la presencia de algunos aguaceros bastante débiles que hoy estuvieron enfocados en la porción norte de todo nuestro estado. La porción sur se ha prevalecido con condiciones mayormente secas. Las áreas más afectadas hoy fue el sector de Fort Collins. Sin embargo, no hay mucho de qué preocuparse porque las lluvias fueron mayormente débiles hacia esa área. Debido a la presencia de la luz solar a través de todo nuestro estado, hoy contamos con un nuevo ascenso en las temperaturas. 89 grados fue la máxima en horas de la tarde hacia nuestra ciudad. 91 grados respectivamente hacia el área de Fort Collins, parte de Greeley, aunque las temperaturas no fueron tan cálidas para el sector montañoso, observamos un patrón de 77 grados hacia el área de Aspen, 75 Tel Urday y 76 respectivamente el sector de Gunnison. Mínimas esta noche descendiendo a los 61 grados para nuestra ciudad, promedio de casi 45 y 50 grados hacia el sector montañoso, pero mañana contaremos con un día muy similar al de hoy, hacia horas del amanecer 56 grados, pero rápidamente el termómetro va a estar ascendiendo conforme lleguemos a horas de la mañana y parte de la tarde. Máximas en los 85 grados hacia el mediodía y ya hacia las 3 de la tarde estaremos oscilando los 90 grados sobre nuestra ciudad. Un nuevo frente se aproxima a nuestro estado y aunque esta banda frontal no va a estar precisamente atravesando nuestro estado, simplemente atravesará la porción nordeste de este, por lo que vamos a contar con una mínima posibilidad de lluvia a partir del día miércoles en adelante, inestabilidad que va a estar presente a través de toda la porción central y norte de nuestro país, pero también estará presente a través del área de nuestras planicies, por lo que recordemos, no solo el calor, sino además la posibilidad mínima de precipitación sobre nuestra región va a estar presente para los próximos días, máximas, como ya habíamos mencionado, en torno a los 90 grados. Y posibilidad de lluvia para los días, pero recordemos mínima. Así que, Juan Carlos, si querías lavar el auto, todavía no es el momento. Oye, pero ya lleva como un mes sin lavar el carro. Uy. Ya se ve sucio y feo. ¿Cómo son exagerados? Pero te estoy haciendo ahorrar dinero, ¿no? Sí, pero el carro está lleno de mugre. Pero ¿sabes por qué? Porque luego quiere que lo invites a un café. Ya hamburguesa, comida, no, todas las apuestas. No, al revés, tú le debes a él. A mí me debe un poco de apuestas. Ya tienen días muy soleados para salir. Bueno, muchas gracias, Gastón. Nosotros ya regresamos con más de Noticias Univisión Colorado. No se mueva.